lado, Memo. Ahora sí le vengo a pagar. ¿Cuánto le debo? Déjame ver. Son 20,500 pesos. ¿Y el año que entra van a ser? 20 nuevos pesos con 50 centavos, ¿no? ¡Ay, aprendiste! Hola, ¿y el año que entra también le voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Te voy a explicar. Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos, que son igualitos. Y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso. Uy, don Memo, usted sí que es bueno para las cuentas, ¿verdad? Ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles a la cuenta. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo.